Miren, moví el comedor así de esta manera porque como que siento que con el entre el pino y la cocina y ya hay más espacio, miren. Hay más espacio. Entonces, solamente así como que ya se siente un poquito de más espacio, aunque para la parte de allá del espejo, no, sí, todavía se ve buen espacio. Creo que fue la mejor decisión. Yo apenas voy a hacer mi cama. ¡Qué oso! Ya hice el quehacer, ya se ve bien trapeadito, creo que no se ve. Aquí se ve, miren que ya. Aquí se ve, miren que ya está mojadito, ya está trapeadito. Y miren, sí me gustó mejor el comedor aquí. O sea, sí, como de esta forma. Siento que se ve más espacio. Miren, de este lado, ya lavé los trastes. De este lado se ve más espacio. Más espacio. O sea, me fastidia un poco que entre la cocina y la puerta y aquí las sillas, ay, esté muy limitado. Entonces, pero como quiera, igual y ya no vamos a vivir aquí. Está súper nublado, pero como quiera, sí se ve bien bonito, miren. Me encanta cómo se ve así y todo el espaciote que deja acá y así. Y aquí, obviamente, pues está, pues sí, unos buenos 90 centímetros para pasar. Y de este, y obviamente, pues está el pino, que normalmente no está, ¿no? Y todavía este lado bien para pasar. Normal. O sea, sí. Así se siente buena. Buena circulation. Y como les digo, de este lado, sí, sí, buen espacio. Está limpiando vidrios de mi cuarto. Cállense, ya me iba a meter a bañar y ya me comí como 1000 calorías. ¡No! Ya tan rápido se me fue mediodía. Voy a ir a la papelería a ver si encuentro lo que necesito para la cosa de esta del de este del. De el plano que tengo que hacer. Y hoy me voy a dedicar a hacer mucho trabajo y mucha tarea. Es sábado. Y voy a intentar, a partir de ahorita, que son las 12, ponerme al corriente con todo lo que tengo que hacer. Porque es muchísimo, muchísimo lo que tengo que hacer. Pero mares, tengo dos tareas, tengo examen, o sea, dos tareas de proyectos. Así, tengo examen, tengo que editar unos videos y mandarlos por correo. Tengo muchas cosas que hacer. Y voy a aprovechar hoy porque pues al rato llega mi esposo. Llegó temprano, llegó en la madrugada, llegó como a las 2 de la mañana, pero yo estaba dormida. Me despertó que Bruno se salió al baño, entonces me despertó la puerta. Y ya me paré y me levanté y ya pues ya le di desayunar a mi esposo, un caldito calientito también, con limoncito, con chilito y así. Le di desayunar a los niños. Yo también desayuné. Y después él se fue súper temprano, se metió a bañar y se fue a las 7 y algo porque tenía junta todavía. Entonces se fue temprano a trabajar y ya no tardé en salir, ya son las 12 y va a salir a la 1. Entonces yo por eso voy a aprovechar el día de hoy, ya lavé, ya hice el quehacer, todo el quehacer y todo. Voy a aprovechar porque también no he ido con mi mamá, no he ido a ver a mi mamá. Y yo tengo que aprovechar para hacer tarea, de verdad que yo espero que entiendan esa parte de la familia porque yo tengo muchísimas cosas que hacer y pues obviamente no me da la vida. Yo creo que ellos obviamente entendían que al yo meterme en la carrera pues iba a requerir mucho tiempo y pues incluidos muchos fines de semana por estos años en los que acabo. Y luego, por si fuera poco, que me voy a meter a otro curso. Me voy a meter a un curso de diseño de interiores. Y nosotros estamos acomodándolos. ¿Ustedes están acomodando esos? Sí, que se nos cayeron. Ay, Dios mío. Yo creo que se las voy a desorganizar más seguido. Mira nada más. Nada más son bolitas de pulsera. Ah, pues sí, ¿verdad, mi amor? Yo nada más tengo puro morado. Te la estás haciendo bien padre. Faltan dos. Y para la última. Faltan dos.
dos, mira, dos, tres. Ay, no, la vas a tirar, no, Dai. Nosotros te pasamos porque... Hasta no, ya, ya nada más se faltan esas dos. No, te no, faltan cuatro. Falta una. No, entonces faltan dos, cuatro, seis. No, dos. Dos, cuatro, cinco, seis. Mira, esta está tantito salida. O sea, que la quito. Ah, no, o sea, te falta un pedacito. Ay, ¡oh! Ay, madre, madre. Hermano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Alisa. Ya son las 5:30 y yo solamente he hecho como 4 pendientes. Ah, pues casi todo, ya no me falta la tarea. Ya hice muchos pendientes, mi esposo trajo la comida, trajo pollo Kentucky y está bañando a Lía. Y ahorita se va a meter a bañar Bruno. Daira ya se bañó más hace rato. Me comí unos chocorroles porque necesitaba chocolate en mi sistema. Aparte del pollo que ya me embutí. Y escribo mis pendientes porque si no, se me olvida en qué voy. Y ya nada más me falta comenzar el plano, enviarlo y comenzar la actividad 4, que es de la universidad. Que es una pintura de diseño interior. Y ya. Me compré estos marcadores, miren. ¿Dónde están mis marcadores, hijas? ¿Me los pisas? Me compré estos marcadores porque, pues fueron los 20 únicos que encontré. Me los compré en el tianguis. Porque fueron los únicos que encontré de ya ahorita. Ni la papelería está abierta en mi condado. Nada más una. Y me compré estos. Están súper padres. Y sí me van a servir para ahorita. Me van a hacer paro para ahorita el de este de la de esta tarea. Y ahorita me voy a apurar con eso. Son las 5:30 de la tarde. O sea, en 5 horas y terminé varios pendientes. Que subí un short. ¡Ay! ¡Ay, qué bonita niña preciosa! Y ya bañadita. Y ya bañadita. Corre, corre, corre. Subí un short, hablé con mi mamá. Bueno, le mandé un mega extremadamente largo mensaje que tenía que arreglar algo con ella de lo de Navidad. Acabar de editar un video de colaboración y enviarlo para su respectiva revisión. Y acabar de editar un blog y subirlo, ya también está eso, y ya nada más me falta lo demás. Así es que a darle a lo que te truje, chencha. Y ya no me entretuve con la comida porque sí salí a comprar queso y tomates verdes. Según yo iba a hacer unas enchiladas, pero ya en eso me marcó mi marido. O sea, yo llegué aquí, mi marido salió de la oficina y ya me marcó. Me dijo que le digo, ¿qué vamos a comer? Le digo, pues hice esto y esto. O sea, compré. Luego ya no alcancé pollo. Me dice, pues ya llevo un pollo Kentucky. Y yo, ah, pues bueno, trae. Y ya comimos de volada. Y estábamos viendo una película que está en HBO que se llama... ¿cómo se llama, hija? Moonfall. ¿Siguiendo a la luna? Sí, ¿no? Trixie, Molly, Vanna. Trixie, Molly. Me dicen, ay, las tienes ahí en el piso. Obviamente no las tengo en el piso. Tienen ahí sus cobijas y sus cojines, y arriba se suben también, entonces tranquilas por ellas, están bien, ellas están peleando. Y hasta le movieron las luces a las series porque parece Christmas Techno. Sí. ¿No? Sí. Oigan, se van a matar. ¿Qué?
se suman las dos. ¡Se van a matar! ¿Qué quieren? ¿Acabar la una con la otra? ¡No! ¡No! ¡Así no es la vida! Miren, ya estoy terminando. Todavía voy a la mitad de esa maqueta. Pero ya me súper arde la espalda. Entonces ya lo voy a dejar así hasta mañana. Como el marido está desvelado, se quedó bien dormido en el sillón. Dizque viendo una película. Pero ya vámonos a dormir, please. Ya hasta me tallé los ojos. Ay, según me estaba esperando mi esposo. Me dice, aquí te espero, pongo una película. Pero ya. Soy yo, ya me rasqué los ojos, ya. Ya. Hasta mañana. Espera tu turno, Molly, porque no puedes comerte las croquetas de Trixie. Ahí espérate, porque a la Trixie la tienes que esperar. Ella es más onza y come más lento. Sí, y ella no come porque estaba afuera, ¿verdad? Ya comió, como no, su platote. Pero es que si no llega, viene y la come las estas a la Trixie. Mamá, ¿qué es la Trixie? Ahí espérate, mi amor, ¿eh? Mamá, ahí está. Ya te vuelvo a rascar, ya te vuelvo a rascar. Molly. ¿Estás a gusto? Ay, qué a gusto. Qué a gusto, mi amor. Trixie, no estés de molona. No, si está tranquila, la Molly es la que... No, la muerde. Eso sí. ¿Estás a gusto, Molly? ¿Estás a gusto, mi amor, con papá? Ay, qué a gusto. Qué gusto, están las dos ahí con papá. Trixie. Ay. El ojillo de la Molly. Parece humana ahí. Se siente normal, o se acuesta normal, ¿verdad? Sus sustentados de siempre. La Trixie le pone cachete con cachete ahí. Dos bebés. Trixie, no seas molona con Molly. No te quites la chamarra. Sí, sí, ay, porque... Dios mío. Ay. Luego se ve que Trixie es cachorra. Es bien molona. No, muerdas a mi Molly. Y la otra pobre ahí llequera tora de jarra. ¿Y tú qué onda, Trixie? Miren, se ve bien bonito así. Ahorita la tendencia en 2024 va a ser como... Aquí les voy a poner unas imágenes. Y cromo. Súper padre, me encanta porque se ve muy original. O sea, se ve fuera de lo normal más bien. Me gusta lo que no es común. Puse este aquí, este otro acá en la sala.
Con papel, ahorita pues bueno, ya les mostré el video de cómo lo hice, súper sencillo, pero se me hace bien padre. Y luego pues obviamente con el vidrio da un reflejo más, y ahorita que están las luces navideñas, más, me encantó. Lo subí a mis demás redes sociales, a TikTok e Instagram también subí, pero allá lo subo antes, por eso les digo que me sigan por allá, porque allá lo subí antes, o sea, este tutorial, porque sí lo subí como tutorial, lo subí antes de que ustedes vean este video, entonces por eso les digo, síganme por allá. Ahorita les iba a mostrar el balcón, pero tengo ropa tendida y se ve feo para mostrarles así el balcón, de afuera, porque ahorita ya fui por pollo, por verdura para hacer la comida, porque quiero, no sé si una sopita como con, así, con jitomate, verduritas y pollo deshebrado, como les digo que la hago, o qué, yo creo que algo así, caldosito calientito. Traigo como triple playera, miren, traigo camiseta, traigo playera, yo soy súper violenta, y ahorita voy a empezar a hacer limpieza profunda. Yo creo que este video ya lo van a ver ya. Tengo que hacer mucha tarea, muchas cosas, como siempre. Y más porque ahorita ya son las fechas decembrinas. Que qué vamos a hacer de cenar. Que qué vamos a limpiar para irnos o para alistar la casa. Entonces está ahorita, miren, al 100 de cosas que tenemos que hacer. Entonces espero que estos videos sí les haga compañía, sí les ayude. Yo con mi tiradero, sí les ayude a motivarse, a que les den esas ganas de ¡vamos! A parar, ¿no? Porque hay veces que de verdad uno no se siente bien, no siempre tienes que estar al 100, no siempre tienes que estar limpiando profundamente, y esos videos son para los días en los que sí se animen, ¿saben? Y también pues merecemos descansar. El video pasado les dije que pues me estaba como de tantas cosas que tengo que hacer, me bloqueo. Una vez me dijo, te bloqueas, pero aquí tienes a tu tribu y aquí tienes a tu comunidad, y eso es algo bien bonito, no saben cómo aprecio demasiado eso. Y sí, aquí somos una comunidad que nos apoyamos, y que aquí estamos las unas a las otras para darnos ánimo, para darnos fuerzas, porque como les decía un video pasado, las amas de casa siempre hemos estado solas, y ya no more, ya no más. Entonces, aquí estamos, vamos a limpiarte. Miren, también les quería enseñar este listón que yo hice de terciopelo. Compré terciopelo, pero yo no lo utilicé para lo que quería. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo corté en tiras porque me salió una tira, entonces dije, ¿y si la corto? Pero para dobladillar el terciopelo, pues está cañón porque el terciopelo se deshila un buen. Entonces con un encendedor le quemé toda la orillita de aquí, miren. Toda la orillita se la quemé así. Y luego ya que tuve la tira, lo hice moño. Así, miren. Primero como que lo intento teniendo como dos orejitas, las patitas de abajo queden del mismo tamaño. Y luego, pues ya, bueno, pero también tienen que estar las dos orejitas así. Se me dificulta explicarles, pero así. Y luego, ya que estén así las orejitas y para el lado donde está el terciopelo, lo amarramos como normalmente amarraríamos un moño. Y ya lo acomodamos. Y si no encuentran, porque ya está agotado por todos lados, este terciopelo, listón de terciopelo, o porque está caro el metro o el rollo, esta es la solución. Porque a mí me costó como 50 pesos, no, como 30 pesos, 20 y algo, el medio metro de terciopelo. Entonces, mire, fuímonos. Y ya. Le queman también la parte de aquí abajito y listo, ya quedó. Si lo quieren colgar o algo, le ponen un clip. Así hacen que el clip lo deshacen a modo de que pues les quede. Y le ponen, lo atoran así de aquí atrás. Y ya lo pueden atorar en el lugar que ustedes mejor les convenza. Así.
O le ponen pues un puntito de cinta doble cara o de así para ponerlo en un lugar, pegarlo en algún lugar que quieran pegarlo. Yo lo acomodé aquí en el pinito aquí como muy mono. Y puse otro por acá, miren qué precioso se ve. Así que quede esto en la forma del terciopelo. Miren qué bonito. Me faltó cortarle aquí para que no se vea esto feo. Se ve así. Miren qué bonito se ve. Se ve bien bonito, se ve bien coqueto. Y me gusta que no es rojo rojo ni vino rojo, sino que es color real, realmente vino. O sea, se ve muy bonito y le da un toquecito, un moñito, ya le da un toque súper así. Y no moños como por todos lados, sino como que nomás dos o tres. Está súper bien. Puse un moño aquí a esta velita y aquí despegué algo que no sé por qué tenía cuidado y se vino con tu pintura. Entonces lo tengo que reparar. Pero miren, ya quedó un moño nuevo. Tienes un cojín, miren. Un cojín le hice como su forrito de terciopelo. Y ven que se les había enseñado creo que el video pasado y sí lo terminé. Y se ve bien bonito. Se me hace que le da un toque porque no se ve rojo, ¿saben? O sea, se ve color vino así quemado, siento que se ve súper bonito y queda con mi decoración así bien asteric como quería y, sí, y no se ve, no desentona, ¿saben? Aunque no es un color beige claro, pero no desentona nada, se ve súper bonito. Mi esposo me trajo este postrecito para alegrar mi día y a los niños les trajo pan, ya llegó de la oficina. Gracias, guapo. Bien, abre fácil. ¿Está muy caliente? Sí, mi amor. Así lo quiero así calientito, gracias.